Estamos hablando vía telefónica con la presa política Glenda Pérez Lovaina, de 24 años de edad, que se encuentra en la prisión del Guatao en la provincia de Habana, esperando juicio desde el mes de septiembre. En realidad, su encarcelamiento viene a raíz de su amplia participación en las protestas públicas en la capital. Glenda, cuéntanos cómo está la situación contigo en la prisión. La situación médica aquí ya no saben, de mal en peor. Hace como 2 días estoy con unos cólicos que me estoy muriendo. Aquí no me entró ni la sola, aquí no hay medicamento. Tengo un dolor de muela hace ya casi como un mes. Aquí no me dan atención médica, no me van al estomatólogo ni nada. Y la situación es con el puesto médico aquí es grave. No hay agua, muchas veces no llega el agua, nos pasamos hasta 5 días sin agua, entonces cuando se pasan las extensiones son para la limpieza del colectivo y entonces uno es sucio, no hay médico, llevo un mes con un dolor de muela y no me han sacado ni de conducir, ni a empastarme, ni a nada, y es así, la vida aquí adentro. Y aquí no están pendientes ni a los papeles, ni a cómo tú te sientes, ni a atención médica, ni a nada. Yo sigo luchando, un Paco sí, Castro no.